Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la residencia fiscal de Rumanía. Es una de las opciones que durante bastante tiempo pues he ido planteando, pero como he ido viendo que normalmente pues van cambiando las normas, pues ha sido de los lugares que me ha hecho pues alejarme un poco y justamente ahora, como veremos, pues han vuelto a cambiar algunas de las normas que no lo hacían una opción muy atractiva, por lo que vamos a discutirlo. Si es tu primera vez aquí, invitarte a suscribirte y a darle un fuerte like, que de verdad me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos. Pues bien, Rumanía, el gran atractivo que tenía en cuanto a emprendedores es que tiene el concepto de microempresas, que esto lo que hace es que si estás dentro de unos rangos que ellos dicen de facturación, pues tienes una tributación de sociedades extremadamente baja. Hasta ahora en verano este threshold, este rango, era hasta 1 millón de euros de facturación, que facturación quiere decir a todos los ingresos, no a beneficio, es decir, antes de quitarle cualquier gasto. Pero para tipos de negocio de una persona, de ser, por ejemplo, pues que hace servicios, pues esto era pues bastante atractivo y unos rangos en los que se puede mover mucha gente. Para llegar a este 1% de impuesto de sociedades, por eso lo que obligan es a tener pues a un empleado de Rumanía, es decir, aparte de nosotros, tener a alguien. Y en caso de que no se hace eso, hay el 3% de tributación, es decir, si solo somos nosotros. Pero también esto después tenemos que tener en cuenta que a la hora de sacar el dinero, pues hay la tributación de dividendos. Ahora ya finalmente ya se ha aprobado la reducción de este rango y ahora en vez de 1 millón es 1/2 millón. Por lo que, como digo, pues se ha restringido bastante. Pero lo más preocupante es que ha habido también proposiciones de hasta limitarlo a 100 y pico mil euros. Por lo que, como digo, ahora yo creo que si justo lo acaban de cambiar a 1/2 millón, pues todavía habrá un tiempo de unos años que se mantendrá así. Pero si sigue habiendo presión desde la Unión Europea, pues seguramente pues a bastantes años lo volverán a restringir. Pero si estás entre estos rangos, pues tal vez todavía tienes un tiempo que te puede ser interesante. También han empeorado por eso la distribución de dividendos, ya que hasta ahora, cuando querías sacar dinero de la empresa, era 5%, ahora es 8%, por lo que, como digo, más complicaciones. Si se lo quieres sacar como salario, ahí también las contribuciones sociales pues pueden subir bastante. Pero como digo, bueno, si te gusta mucho el país, pues todavía tienes un tiempo en el que le puedes sacar bastante provecho. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, si vas a hacer un negocio de e-commerce que ahí pues tienes inventario y muchísimo, tanto por ciento de gasto, pues este tipo de esquema de microempresa no se te aplicaría. Y ten en cuenta que las empresas normales, las que tributan sin este tipo de tributación microempresa, tienen la impuesto de sociedades al 16%, por lo que no es lo más atractivo. Y como ya dije en el vídeo de hace unos meses, donde comparaba distintos países, es una lástima pues que Rumanía pues ya con el largo del tiempo tenga esta filosofía de ir cambiando bastante las leyes, porque si no pues la verdad es que es un país bastante atractivo, es uno de los que quiero visitar bastante pronto y especialmente pues si acabo mudándome pues a Bulgaria, pues está extremadamente cerca y estoy seguro pues que lo iré visitando bastante. Por lo que nada, si quieres que discutamos esta opción o compararlo con otras o analizar tu situación en concreto en cómo lo podemos optimizar, te invito a agendar una llamada, tienes el link en las tarjetas y en la descripción y como siempre también invitarte a suscribirte, a ponerme en los comentarios qué temas te gustaría que tratase. Espero verte en el próximo vídeo. ¡Chao!